En este video vamos a estudiar lo que es el determinante. El determinante corresponde a un número real, puede ser cero, puede ser positivo, negativo, entero, racional, lo que sea, asociado a una matriz obligatoriamente cuadrada. Tiene que ser una matriz cuadrada por medio de una permutación de sus entradas. Vamos primero a estudiar los determinantes de 2x2. Los determinantes de 2x2 son un determinante. Aquí tenemos una matriz, dada una matriz que tiene entradas 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. 2, 1, 2, 2. Para esa matriz el determinante va a ser esta simbología, que es la abreviatura de determinante, entre paréntesis A, o las barras de A, que se coloca así para el cálculo. Y lo que se hace es multiplicar primero de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, la entrada de la diagonal principal, que sería 1, 1, por la entrada 2, 2, separado por un menos, que es de fórmula, este menos de fórmula, la diagonal secundaria, que sería la multiplicación de 2, 1, de la entrada 2, 1, por la entrada 1, 2, y se resta entre sí. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces sería, para la matriz B, su determinante de B, va a ser así. Entonces, 1 por 4, el menos, que voy a poner el negro, que es de fórmula, y en verde vamos a poner la otra multiplicación, que sería menos 1 por 3. Claramente esos resultados se pueden poner de una vez, pero lo estamos haciendo así para que observe dónde viene cada resultado. 1 por 4, 4. Menos 1 por 3, pues son menos 3. Y queda aquí, queda menos menos 3. Claramente, por ley de signos, eso es 4 más 3, que claramente aquí el determinante de B es 7. Ahora, para esta otra matriz, la matriz segunda, la de C, que está formada por la primera fila con menos 2 y menos 3 y la segunda fila 2 y 5, vamos a aplicar lo mismo. Vamos a decir que el determinante de B, de C, perdón, que vamos a hacer la otra simbología para que se acostumbre también, es igual a menos 2 por 5, el menos de la fórmula, 2 por menos 3. Entonces, este determinante va a ser menos 2 por 5, son menos 10. Menos 2 por menos 3, el menos de la fórmula, esto va a ser más 6. Entonces, este determinante va a ser menos 4. Entonces, esta es la manera de calcular un determinante de 2 por 2.